Today we will review in the present continuous. This is lesson 8, and we will review in the present continuous. Present continuous, what is it? Okay, the present continuous. We use the present continuous to describe an activity now or at the moment of speaking. No, at the moment of speaking. Dice que se usa el presente continuo para describir una actividad que está sucediendo ahora o en el momento en el que estás hablando. The activity started in the past and will finish in the future. La actividad empezó en el pasado y terminará en el futuro. Examples. I am teaching English right now. I, me, ¿no? Yo estoy enseñando inglés ahora mismo, en este momento, right now. Another example. The students are paying attention to the class. Los alumnos están prestando atención a la clase. In both cases, en ambos casos, the activities, las actividades are happening now, están sucediendo ahora. At the moment of speaking, al momento en el que estamos hablando, está sucediendo, right? I'm teaching English, yo les estoy enseñando, and you are paying attention now, y ustedes están prestando atención in this moment. How do I make affirmative sentences in the present continuous? ¿Cómo hago las oraciones positivas en el presente continuo? First, I need, primero necesito the personal pronoun, then the verb to be, then the verb plus ing, the verb in the base form, and finally the complement, ¿no? Necesito el pronombre personal, luego el verb to be. Ya sabemos que el verb to be son am, is, y are, que van a depender del personal pronoun que esté usando. El verbo en la forma básica más ing y complemento, como quieras finalizar tu oración. For example, personal pronoun I, el pronombre personal I, he agrupado he, she, and it, and you, we, and they. Why? ¿Por qué los he agrupado? Because with I, con el personal pronoun I, el verb to be que necesito es am, I am. With he, she, and it, the verb to be that corresponds is is. Cuando tengo los pronombres personales he, she, and it, el verbo to be que le corresponde es is. And finally, cuando tengo los pronombres personales you, we, or they, belongs, le pertenece, are. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. A verb in the base form plus ing. In this case, el verbo en la forma básica sería work, pero tengo que agregarle ing, working. And the complement, from home. I am working from home. Yo estoy trabajando desde casa. I am working from home. He's working from home. We are working from home. No? There are contracted forms too. En vez de estar diciendo, I am working from home, diría, I'm working from home. No? Es más común, al menos at the moment of speaking, cuando se habla el inglés, no usar la forma the full form, la forma completa, ¿no? Se usa contract forms. I'm working from home. In case of you, we, or they are, it's your, we're, they're. They are working from home. And he is, his, she's, it's, ¿no? It's working from home. It's the same, es lo mismo. Pero como les digo, si lo estás hablando, it's more common to use the contracted form, ¿no?
Now, negative sentences in the present continuous. First, I need the personal pronoun, then the verb to be. Now, that is negative, para que es negativo, I need not, the verb plus ing, and the complement. The same. If I have I, it's your need, you will and they. We know, ya sabemos, I goes with am, this unit with it, and you wear they with or. Then, the negative form, not, I am not, he is not, she's not, it is not, you are not, we are not, they are not, the verb in the plus ing, in this case, preparing, I am not preparing lunch. Yo no estoy preparando el almuerzo. In my case, I cook from Monday to Saturday. En mi caso, yo cocino de lunes a sábado. But on Sundays, I don't prepare lunch because I am in classes with you. No preparo el almuerzo porque estoy dictando las clases a ustedes. So, in my case, it is I'm not preparing lunch now. No estoy preparando el almuerzo ahora. What I am doing, ¿qué estoy haciendo? I am giving an English class. Estoy dándoles una clase de inglés. No. He is not preparing lunch. We are not preparing lunch. And the same, they are contracted form. In negative, también se usa el contracted. En vez de decir, he is not preparing lunch, decimos, he isn't. Or she isn't, it isn't. She isn't preparing lunch. In the case of you, we, and they, it is you are not preparing, oh no, you aren't, we aren't, and they aren't. These are the contracted forms. Estas son las formas contraídas that are most useful, no? Son más usadas. Now, I can make yes, no questions too. También se puede elaborar preguntas cortas. Like, first, okay. First, I need the verb to be, then the personal pronoun, the verb in ing, and finally the complement, the question mark. Okay. If the verb to be is am, si el verbo to be es am, el único personal pronoun que va con am es I. Is goes with he, she, or it, and are with you, we, or they. Then the verb, and finally the complement. Am I paying attention? ¿Estoy yo prestando atención? Is he paying attention? ¿Está él prestando atención? Are you paying attention? ¿Estás tú prestando atención? No. We can use WH questions too. También podemos usar las preguntas que empiezan con WH o que contienen WH. Eso es lo que hicimos en la segunda clase. Me parece what, where, how, which. Do you remember? Por ejemplo, casi quiero introducir el why en esta misma pregunta. ¿Dónde iría el why? At the beginning, al principio, el WH question. Before the verb to be. Why are you paying attention? ¿Por qué estás tú prestando atención? ¿Ok? Si quiero usar el WH, iría antes del verb to be. Now it is the time to practice. And the shared answers. Am I paying attention? Yes, I am. Or no, I'm not. Is she paying attention? Yes, she is, or no, she isn't. Positive and negative answers. Are you paying attention? No. Yes, you are. No, you aren't. Okay. And as I was saying, it's the time to practice. Como les decía, ahora es el momento de practicar. Write about the pictures in the present continuous. Escribe acerca de lo que ves en las imágenes, but in the present continuous, pero usando el presente continuo. There are some clues there. He puesto algunas ayudaditas, unas claves ahí, correspondiendo al
personal pronoun que tienen que usar, el verbo y el complement. Okay? Tell me on the chat, please. Ayúdenme en el chat. With the first one. I do a grammar exercise. ¿Cómo sería about using the present continuous? Nice, chicos. Es an affirmative sentence. Es una oración positiva. First, I need. A ver, para oraciones positivas en el presente continuo, primero necesito el personal pronoun. En esta oración, ¿cuál es el personal pronoun? I. Ok. Luego necesito el verb to be. Si tengo a I, ¿qué verb to be va con I? Necesito am. I am. El verbo que me piden usar es do. Pero para hacer oraciones en presente continuo necesito el verbo en su forma básica, que es do, pero le tengo que agregar ing. Entonces el do se vuelve doing. I am doing a grammar exercise. Estoy haciendo un ejercicio de gramática. That's the correct form, ¿ok? Esa sería la forma correcta. Second. Affirmative sentence too. También eso es una oración positiva. She drank a cup of coffee. Ah, a cup of tea, yes. Yes, excellent. She's drinking a cup of tea, yeah. She goes with el verb to be is. Tengo el verbo drink en la forma básica, pero necesito ponerle ing para que se vuelva continuo. She's drinking a cup of tea. Excellent. And this one, they play basketball. Do you know why I have problems with the chat? I cannot see the chat. No puedo ver el chat. De la clase pasada. Excellent, Muffer. Yes. They are playing basketball. That's it. Nice. They, corresponde el verb to be are. Play, está en la forma básica el verbo, necesito poner la ing. They are playing basketball. The next one, la siguiente. Now is in negative. Ahora sí está en negativo la oración. He not wear shoes. Okay, with he, con el he, ¿qué verb to be necesito? Is. Luego viene el negative, not. Y el verbo ing. Is not wearing shoes. Él no está usando zapatos. Is not wearing shoes. Now, they talk on the phone. They're talking on the phone. Yeah. They goes with are. They're talking on the phone. Yeah. And finally, she cooked dinner. Participate, guys, participate.
Now is the moment to make mistakes. Ahorita es el momento para hacer cometer errores. Si no cometen errores, nunca van a aprender. Okay. She goes with the verb to be is. Luego necesito el verb but with ing, cooking. And finally the complement. She's cooking dinner. Excellent. Next part. Siguiente parte. Complete the conversations. Completar las conversaciones. Number one. Who, you. The verb I'm going to use is wait. El verbo que tengo que utilizar es wait. And then complete. Les dije que cuando las preguntas incluyen WH question, va al principio. Aquí en este caso está usando who. Luego necesito el verb to be. Luego el personal pronoun. Ya me están dando el personal pronoun, que es you. ¿Qué verb to be le corresponde a you? Eso es lo que hay acá. Yes. El verb to be que me falta es are. Who are you? Ahora me pide que use el verbo wait. Pero tengo que colocarle el ing. Who are you waiting for? Who are you waiting for? Significa, ¿a quién estás esperando tú? Uh-huh. And the answer will be, y la respuesta sería, I, personal, verb to be, am. El verbo with ing. ¿Qué verbo está usando en la pregunta? El mismo verbo tengo que usar en la respuesta. I am waiting for you. Yo estoy esperando de ti. Excellent. Number two. Why she and the verb smile. Why? Personal pronoun she. Con she, ¿qué verb to be va? Yes. Why is she? El verbo que voy a usar es smile. Cuando los verbos terminan en la vocal E, se elimina la E y le agrego ing. Why is she smiling? Así quedaría. ¿Ok? Cuando el verbo termina en E. ¿Por qué está ella sonriendo? Why is she smiling? The answer, la respuesta que dice, I don't know, no lo sé. Maybe she, quizás ella, she, verb to be, excellent Melanie, she is, el verbo que necesito usar es feel, she's feeling. Maybe she's feeling happy, quizás ella se está sintiendo feliz. That's why she is smiling. Es por eso que está sonriendo. Excellent, Muffer. Number three. Ya no tengo WH question. Significa que simplemente tengo que empezar con el verb to be. Ya tengo el personal pronoun you. Eso significa que me falta el verb to be, que le corresponde a you, que es, como dice Jairo, are. Are you? Necesito usar el verbo sleep. Le coloco ing. Are you sleeping well? ¿Estás tú durmiendo bien? Are you sleeping well? And it is a negative answer. Y la respuesta va a ser negativa. Vamos a usar contracted form, ¿ok? Vamos a usar la forma contraída. Are you sleeping well? Te está preguntando a ti, entonces voy a responder. No. No, yo. I. No, I. Am not. Hay una forma contraída del am not, pero no es usada. Es muy coloquial. El ain't. Pero no es usada. Vamos a ponernos full form. No, I'm not.
No, Maffer, con I es am not, el negativo. Isn't es para he, she and it. Así como en el último, ahorita lo vamos a ver. Pero con el I, el negative form es am not. No am not. No I am not, o también había podido contraerlo acá el no am not. Así. Cualquiera de los dos son válidos. Number four. WH question. Where? ¿Dónde? Where? Necesito el verb to be. Tengo el personal pronoun they. ¿Con they qué verb to be va? Where? Where are they? Bueno, where are they standing? Where are they standing? Where are they standing? ¿Dónde están ellos parándose o parados? ¿Dónde están parados? La pregunta está usando el verbo stand. En la respuesta también tengo que usar el stand. Pero acá me dice el club, la huellita me dice que use en negative. Full form sería they are not standing. Pero miren, solo dejé dos espacios. Significa que quiere que lo contraiga. Entonces, para ya no usar are not, la forma completa, uso they aren't. And the verb. Y el verbo en ing. They aren't standing. Ellos no están parados, no están parándose. They are sitting at the restaurant. Ellos están sentados en el restaurante. Number five. Your mother is a personal pronoun. El personal pronoun que tengo acá es your mother. Instead of using your mother, en vez de usar your mother, lo cambio por un personal pronoun que sería she. Okay? Reemplazo el your mother por she. In my mind, ¿ya? En mi mente. She. Entonces, she. ¿Con qué verb to be va she? She va con is. Cuando es pregunta, empiezo con el verb to be. Is your mother working today? ¿Está tu madre trabajando hoy? Is your mother working today? No. Contracted form también, negative. ¿Cómo respondería? No. Ya no uso el your mother. Ahí la respuesta desaparece. Por eso les digo que lo reemplacemos. En vez de usar your mother, usamos en la respuesta no she. Y el contracted form en negative de para she sería isn't. Para ya no decir no she is not. No she isn't. Mira, hay dos formas para responder acá. Eso es bueno. Bueno que hayan cometido ese error ahorita. Gracias, Jairo. Mira, yo puedo responder simplemente no, she isn't, o, que es la forma corta de responder, o no, comma, she isn't working today. Si voy a responder con el verbo, tengo que usar ya todo el complemento de la pregunta también. No puedo dejarlo solamente en el verbo. No, she isn't working today, estaría mal. No, she isn't working, hasta el verbo dejarlo, estaría mal. Tengo que usar todo el complemento. Y el complemento también es today. No, she isn't working today. ¿Ya? Pero no puedo dejarlo finalizado en el verbo. Eso está mal gramaticalmente. ¿Ok? ¿Me entendieron, chicos? ¿Me dejé entender? O respondo no, she isn't. O respondo completo. No, she isn't working today. Así como acá, por ejemplo.
Acá la pregunta era, where are they standing? No había complemento. Por eso la respuesta la pusieron, they aren't standing, porque no hay más complemento. Acá, por ejemplo, are you sleeping well? No, I'm not. Yo no podría decir, no, I'm not sleeping. Así estaría mal. Tendría que colocarle, no, I'm not sleeping well, completo. O simplemente, no, I'm not. Pero no lo puedo finalizar en verbo si la pregunta completa tiene complemento. ¿Ok? Ok. She is on holidays. Ella está de vacaciones. She's on holidays. Excellent. I hope you understood me. Espero que me hayan entendido. Next. Complete the telephone conversation. Completa la conversación telefónica. Imagine someone calls you. Imagínate que alguien te llama en este momento. Lo primero que te dice es, what? Y tengo que usar el personal pronoun you y el verb do. ¿Cómo lo completamos? Excellent. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Recuerden que cuando tengo WH question, va al inicio y luego sigo el mismo orden. Verb to be, personal pronoun y verb en ing. Great, master. WH question, verb to be, personal pronoun, verb with ing. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? La respuesta, tengo que usar el personal pronoun I and the verb shop. In the city center. En el centro, de la ciudad. ¿Qué coloco acá? Empiezo con el personal pronoun. I. Luego necesito verb to be. Con I va am. I am. Luego necesito el verbo. Ahora, pay attention to this. Presten atención a esto. Este es spelling rule. Regla de letreo. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, como shop, tengo que analizar las tres últimas letras. Miren, H es consonante, O es vocal y P es consonante. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, antes de colocarle el ing, tengo que duplicar la última consonante. ¿Ok? Duplico, entonces vuelvo a poner otra P y recién ing. ¿Ok? Sería, I am shopping in the city center. Estoy de compras en el centro de la ciudad. Pero lo importante es esto, analizar el verbo. Como hace un momento que les dije, si el verbo termina en E, como smile, si el verbo terminaba en E, anulaba la E y le colocaba el ing. Y si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y agrego ing. I am shopping in the city center. Where are you? ¿Dónde estás tú? And I have to use we, el personal pronoun we, y tengo que usar el verbo look. We, primero necesito personal pronoun. Con we, ¿qué verb to be va? ¿Cómo quedaría? We are. Excellent. Luego el verb plus ing. Miren, look, no tengo inconveniente con look porque look no termina en e ni termina en consonante, vocal, consonante. Entonces simplemente le agrego ing. No hay problema. We are looking for a parking space around the mall. Estamos buscando por un lugar donde parquearnos o donde estacionarnos alrededor del centro comercial, ¿no?
Really? ¿En serio? Really? Tengo que usar el personal pronoun I y el verbo stand. Excellent, master. I am. Con I va el verb to be am. I am el verbo más ing. A ver, analizo stand. Stand no termina en e y no termina en vocal consonante. Entonces simplemente le agrego ing. Standing at the mall right now. Really? ¿En serio? Yo estoy parada afuera del mall en este momento. Ahora mismo, right now. I can't see you. No puedo verte. I can't see you. What? And the verb wear. Y el verbo vestir. WH question. Luego necesito verb to be, personal pronoun, and finally the verb. Recuerden que es una conversación telefónica, entonces le digo, ¿qué estás vistiendo? What are you? ¿Qué estás tú? What are you wearing? What are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? To recognize you, ¿no? Para reconocerlo. O reconocerla. Wear a red dress. Un vestido rojo. What are you wearing? ¿Qué estás tú vistiendo? Tengo que responder yo. Yo estoy vistiendo. Yo es I. El I, el personal pronoun I, siempre va en mayúscula. Así esté al medio de la oración, al final de la oración, en pregunta. Siempre lo tengo que colocar en capital letter. Okay? I am wearing... Yo estoy vistiendo, I am wearing a red dress. And finally, finalmente. Okay, I can see you now. Okay, ahora sí ya te puedo ver. But, pero, we... Negative form, me pide que haga la oración negativa, not stop. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero necesito el personal pronoun, ya tengo, we. Luego, el verb to be, con we, va, are. Negative form, not. We're not. And stop. Recuerden que termina en consonante, vocal consonante, es por eso que duplico y agrego ing. We're not stopping. O we aren't stopping, también podría colocar. We aren't stopping. The traffic is terrible. Ok, ya te puedo ver ahora, pero no podemos detenernos. No nos vamos a detener. El tráfico está terrible, horrible. Like in Lima, como en Lima. Okay, guys, that would be everything for today. Eso sería todo por hoy. Hope you learned. Espero que hayan aprendido. And try to practice, okay? The material is in the classroom. El material está en el classroom. Have a nice weekend, guys. Tengan un bonito fin de semana. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Thank you.